Hola amigos, bienvenidos a este video que va a ser algo muy especial. Ya saben que todos mis videos los hago con todo mi cariño, con todo mi entusiasmo, pues procurando pasarles un poquito de mi experiencia de forma realista. Pero este creo que va a ser particularmente útil para todos ustedes que pues tienen situaciones de pareja que realmente los confunden, que les hacen sufrir, que no entienden qué es lo que está pasando. De hecho, como es un video muy especial, me permito sugerirte que lo veas una vez de corrido, que escuches todos los conceptos que yo te voy a explicar y que posteriormente lo veas una segunda vez, pero ahora sí tomando notas, con un cuaderno, con lápiz, con pluma, para que tú puedas hacer la tarea que corresponde de análisis de cuál es la etapa en la que te encuentras en este momento en tu relación. Bueno, el tema que voy a tocar es las 10 etapas por las que pasa una relación. Y vamos a ir explicándolas una por una, con los numeritos, con el título y con la explicación. La primera etapa es más que evidente, el enamoramiento. Alguien te gusta físicamente, sientes una atracción por mil causas, puede ser intelectual, afectiva, de la manera en que te trata, hasta el tono de su voz. Hay tantos elementos que pueden hacer que nos fijemos en otra persona y ni se diga si estás correspondido o estás correspondida. Es la ceguera total, estás volando, estás bajo el efecto de las sustancias químicas que segrega el cerebro y además de esa sensación de bienestar, de que finalmente encontraste a alguien que llena esos huecos, esas carencias afectivas que tú traías. La felicidad te desborda, las maripositas. ¿Qué les digo? Todos en algún momento en la vida hemos estado enamorados y saben perfectamente de lo que les estoy hablando. Después de eso viene la etapa de adaptación. ¿Qué es la etapa de adaptación? Donde dices, bueno, le voy a echar ganas a esta relación con mucho entusiasmo, siento mucha curiosidad por saber cómo es el mundo de mi posible futura pareja, digo, aunque ya sean novios, no todavía ya en la etapa donde están casados o viviendo juntos, pero quieres saber qué piensa, qué siente, cómo fue su vida, quiénes son sus amigos, y también tú compartir una parte importante de ti, abrirle tu corazón, que se genere esa conexión mágica con la cual siempre había soñado. Te estás adaptando a la otra persona. Aquí puede ser muy complaciente, inclusive cosas que tal vez no te gusten mucho. No sé, si él se pasa todos los domingos en el partido de fútbol, pues tú vas y lo acompañas, aunque no particularmente te encante el fútbol, pero no te pesa, estás contenta, te estás adaptando a su estilo de vida, a su modo de ser, y él al tuyo. Después del periodo de adaptación viene un periodo que yo llamo de nivelación. Ya vamos en el 3, acuérdense, primero enamoramiento, luego adaptación, luego nivelación. El 3 es la nivelación. Aquí ya empiezas a ver los defectos de tu pareja, pero pues como que los aceptas, todavía no te molestan mucho. Tal vez te das cuenta que, no sé, que tiene mal carácter, que le grita a los automovilistas cuando están en la calle conduciendo el vehículo, que tal vez no es muy puntual, que tal vez pues a veces se le pasan las copas. Ya no estás tan ciego, ya no estás tan ciega, ya esos defectitos empiezan a surgir, pero todavía dices, ay, bueno, pero las cosas positivas son mucho más que las negativas, y pues nadie somos perfectos, todos tenemos algún defectito, en todas las parejas hay problemas, y pues como que ahí la vas llevando, crees que son cosas que puedes pasar por alto, tomando en cuenta todas las grandes cualidades que todavía le ves a tu pareja, además de las cosas bonitas que te hace sentir. Te vas ahí nivelando. Luego pasamos a la cuarta etapa. En la cuarta etapa, aquí yo ya le llamo de desilusión o de hartazgo. Esta cuarta etapa, la quinta y la sexta, tienen dos vertientes. Puede pasar cualquiera de estas dos cosas. La desilusión es cuando tú ya ves esos defectos, pero ahora sí te molestan, ahora sí te irritan, ya te desespera que no sea puntual, ya te fastidia que le grite al mesero y que no tenga la educación que tú consideras que debería de ser la correcta. Ya empiezas a sentirte como más intolerante
con esos defectos que antes pasabas por alto. O la segunda parte puede ser, en lugar de la desilusión, el hartazgo. El hartazgo es donde ya empieza el aburrimiento, el fastidio, la rutina. Pues ahí estás, digo, hasta vean la cara que estoy haciendo, ahí estás con tu pareja, pues no. Pero pues tampoco ya hay tanto entusiasmo como había al principio. Esta cuarta etapa es muy importante porque aquí este es el momento más oportuno, es el momento idóneo para buscar ayuda. Por favor, no creas que es algo que pues al ratito ya se va a pasar y que no es tan grave o que no es tan importante. Aquí te hago la comparación como si tuvieras algún problema de salud. Si tú tienes un problema de salud, por favor, a los primeros síntomas, busca ayuda. No es que seas una gente hipocondriaca y que vayas a la sala de emergencias del hospital, pero tampoco que te aguantes o que permitas que la cosa se haga mayor. Recuerda lo que te dije, ya a partir de la cuarta etapa la comunicación se vuelve algo muy difícil y muy complicado. En las primeras tres etapas sí puedes dialogar con tu pareja, a partir de la cuarta va a ser casi imposible. Aquí es donde lo ideal es buscar ayuda profesional, aprender a negociar, porque este es como el punto clave donde la relación cambia para bien, se reestructura, se puede pues renegociar, puede uno madurar muchas cosas, valorar otras, hacer los cambios y los ajustes necesarios para pasar a una etapa de una relación sana, con una plenitud pero consciente, no nada más con la sensación de bienestar que produce el enamoramiento. O aquí es la etapa, a partir de la 4, donde la relación se va para abajo y en una espiral descendente. Ya saben que la espiral es algo así que da vueltas, pero aquí las vueltas serían para abajo, donde ya pasamos a situaciones mucho más complicadas, que serían la etapa del conflicto, es la 5, la etapa del conflicto o de la indiferencia total. ¿Cuál es la etapa del conflicto? Donde ya los dos se empiezan a pelear, donde ya discuten, donde ya se faltan al respeto, donde ya se dejan de hablar por temporadas largas, donde ya se castigan, donde ya hablan mal el uno del otro, donde ya se sienten francamente incómodos, donde ya hay momentos en que tu pareja casi casi parece tu enemigo. O ya la etapa de indiferencia, de frialdad, donde disminuyen las relaciones sexuales, las muestras de cariño, los detalles afectuosos, el romanticismo, donde pues ya es una relación X. Acuérdate que en la etapa 4 o en la etapa 5 es donde se corre más peligro de que surja una complicación adicional, que es la infidelidad. Es cuando la persona empieza a poner sus ojos en otros lados. Todavía no una franca infidelidad, pero sí empieza como una especie de comparación. Es donde tal vez el señor diga, ay, en mi casa nada más me gritan y cuando estoy con una compañera de trabajo, pues me divierto mucho. Aquí, ojo, no por favor creas que si tú empiezas a volverte celoso, controlador con tu pareja, reclamar, exigir, a reprochar de que no te da el suficiente tiempo, con eso vas a lograr que regresen a las etapas anteriores. Es todo lo contrario. Si hay conflictos, los dos están hartos y fastidiados. Si hay indiferencia total, una de las personas siente una enorme frustración porque aunque tú seas todavía cariñoso, atento, que tengas buena voluntad, a que las cosas se compongan, vas a ver que tu pareja no reacciona, no le importa, no le interesa. Por eso se llama la etapa de la indiferencia. El número 6 es la etapa de cuando uno se encuentra o enganchado o francamente atrapado. Enganchado es cuando ya la codependencia se da por completo. Aquí ya se manifiesta muy fuerte la codependencia. Ya sabes que hay conflictos, ya sabes que hay indiferencia, no estás a gusto, pero estás como atrapado. Aquí entra la frase que ya he mencionado, ni contigo ni sin ti. Contigo porque me matas y sin ti porque me muero.
O sea, no estoy totalmente convencida de que quiero terminar la relación, pero tampoco estoy a gusto y no sé qué hacer. Aquí sí estoy así muy, pues como adicto a la persona. Ya empiezan mis amistades, mis familiares a decirme, oye, mira, pues este fulanito, mira cómo te trata, o estás llorando constantemente, o esa persona no te valora, o esa persona no te merece. Y te duele mucho que te hagan esos comentarios, porque sabes que son ciertos, pero estás atrapado. Ya sabemos que la codependencia es mucho, muy fuerte. Tengo un video específico sobre cuestiones de codependencia. O también donde puedes estar atrapado. La diferencia entre enganchado y atrapado es esta. Cuando estás enganchado hay un sentimiento muy fuerte, donde tal vez tú digas lo amo y lo odio al mismo tiempo. Cuando estás atrapado, tal vez ya el amor disminuye mucho, pero te quedas por otras razones. Por los hijos, por la economía, pues porque puede darte hasta flojera una separación, porque ves todo muy complicado. Como que dices, bueno, pues estoy atorado, no es lo suficiente mala mi relación como para divorciarme, pero tampoco lo suficientemente buena como para que yo me sienta plena, feliz, realizada, contenta. Y créanme que también estar atrapado, aunque no haya conflictos, es muy triste. Yo he visto parejas que ya duermen en camas separadas, que llevan años sin hablarse, que pues viven juntos, pero que no son pareja en toda la extensión de la palabra, que no tienen ese proyecto de vida en común, que no hay esa conexión tan especial que debe de existir entre alguien a quien tú eliges para que sea tu compañero de vida. Vamos ahora a la etapa número 7. Aquí ya es el desgaste total. Ya la relación y las personas están totalmente desgastadas. Se vuelve algo cíclico, repetitivo y hasta enfermizo. Este desgaste a nivel físico se puede manifestar en enfermedades, dolores de cabeza, dolores de espalda, gastritis, insomnio, nerviosismo, depresión, ansiedad, llanto. ¿Para qué te cuento? Todas las manifestaciones que tú ya sabes que vienen de estar en una relación que ya está totalmente desgastada y que te está matando, que está acabando contigo, pero que al mismo tiempo también te afecta a nivel emocional. Tu autoestima está por los suelos. Yo he visto pacientes que me decían, yo antes era una persona muy segura de mí misma, era una persona capaz de enfrentarme a los obstáculos y ahorita me siento gorda, me siento vieja, me siento fea, no sé qué está pasando, estoy totalmente confundida, estoy desesperada. Ya saben que hablo en femenino porque soy mujer, pero también los caballeros me dicen cosas parecidas, donde ya se sienten que están, pues, se les está acabando la vida, ya no saben para dónde ir. Ya los días se vuelven una verdadera tortura. Ya la pareja, francamente, la consideras la causa de tu sufrimiento. Realmente la causa de tu sufrimiento es la relación, pero tú le echas casi toda la culpa a tu pareja. Ese es el desgaste, etapa 7. Etapa 8 viene aquí la resistencia. ¿Cuál es la resistencia? Donde ya no te autoengañas, donde ya no te puedes hacer tonto o tonta, ya sabes que la relación no va a mejorar, hagas lo que hagas, digas lo que digas, aunque arrastres a tu pareja a terapia o a encuentros matrimoniales o lo que sea, o tú misma, o tú mismo, pues ya no soportas estar ahí, pero tienes miedo, no te atreves a dar ese paso final. Ves como muy complicada la situación. ¿A dónde voy a vivir? ¿De qué me voy a mantener? ¿Qué va a decir la familia? ¿Qué va a pasar con mis hijos? ¿Y si después no encuentro otra persona? Aquí es donde uno empieza a sentir que fueron muchos los años que perdiste en esta relación. Años en los que pues te deterioraste físicamente. Físicamente también me refiero no solo a las enfermedades. Eso se da mucho en las mujeres, que ya se sienten gordas, con celulitis, viejas, arrugadas, que ya ni yendo a inyectarse Botox vuelven a sentir que son aquella jovencita que podía captar las miradas
de los caballeros, donde el hombre también empieza a sentir que, pues, que todos sus esfuerzos de trabajar, de mantener a la familia, de tratar de hacer algo por los demás, pues, no le dieron ningún fruto, y donde él dice, bueno, yo también ya quiero pensar en mí, pero me resisto al cambio. Y yo sé que no es nada fácil. Aquí también la terapia es muy útil cuando hay resistencia, no para que tu psicólogo te obligue o te force o te insista, deja a esa persona y date cuenta y no te conviene y qué haces ahí, porque eso te va a generar un conflicto mayor, sino que te ayude a ver cuáles son tus miedos, cómo puedes trabajarlos y cómo puedes levantar tu autoestima para que tengas la fortaleza necesaria de pasar a la etapa número 9, que ya sería la etapa de la ruptura. Cuando se da la ruptura, puede ser de varias formas. Una es la ruptura voluntaria, donde ambos deciden separarse. Otra es donde te dejan a ti. Y otra es donde tú dejas a la pareja, donde tú eres quien toma esa iniciativa de decir, hasta aquí se acabó. La ruptura también suele ser complicada. Si es un matrimonio, pues hay que acudir a los abogados, hay gastos, hay que repartir los bienes de la, no solo los bienes en cuestión de propiedades, sino la cuestión de los hijos, de las pensiones alimenticias. Imagínate todo el dolor que traes encima, toda la confusión, toda la inestabilidad emocional, y además agrégale todos los trámites del divorcio. Tienes que hacer un reajuste, una readaptación total de todo lo que va a ser tu vida. Ya tal vez los miedos ya los superaste, pero ahora te viene como esa sensación de incertidumbre, de que no sé qué es lo que sigue a futuro. Y te sientes muy solo, muy sola, muy mal. Ya tu proyecto de vida dio un giro total, te cambiaron la jugada. Ya no sabes quién eres, ya no sabes qué quieres. Tienes que reconstruirte de ceros. Y aquí ya entramos francamente en el duelo, que es la décima etapa. Esta etapa de duelo conlleva tristeza, créeme, que aunque sea absolutamente necesaria la separación, eso no significa que al otro día te vas a ir de fiesta o vas a estar brincando de gusto. Vas a sentir dolor, vas a sentir remordimiento, vas a sentir rabia, vas a sentir tristeza, vas a sentir soledad, pero el duelo es algo absoluta y totalmente necesario para que tú puedas atravesarlo y ahora sí renacer. También tengo un video especial de cómo superar a tu ex. En toda la lista de videos pueden ustedes ver los que complementan lo que estoy diciendo ahorita. Pero el propósito principal de este video es que tú puedas hacer ese análisis, que te dejes llevar no solo por tus sentimientos heridos, sino también con la inteligencia que Dios te dio y todos la tenemos. Recuerden la frase que yo siempre he dicho, que hay que tener un corazón inteligente, no un corazón bruto, y una inteligencia amorosa, no necesariamente fría y cruel. Bueno, como te dije al principio, por favor, vuelve a ver este video. Ve por un lápiz, ve por una pluma, un papel, anota. Anota cada uno de los conceptos. Que si el enamoramiento, que la adaptación, que la nivelación. O sea, cada uno con su numerito. Y después pon las cosas específicas que a ti te llevan a creer que estás en esa etapa. Si, por ejemplo, tú crees que estás en la etapa de la indiferencia, anota ya cuestiones como muy particulares de tu situación, de decir, bueno, hace más de 5 meses que no tenemos relaciones sexuales, ya no me dice mi amor, ya es muy frío conmigo, ya ni siquiera me mira a los ojos, o donde dices, nos estamos peleando 3 veces al mes, o 4 o 5, o no nos podemos poner de acuerdo en cuestiones de dinero, o ya estoy sospechando que puede haber una infidelidad. Entonces pones el numerito, el título de la etapa que te acabo de mencionar y los detalles particulares de tu propio caso. Esto te va a servir tanto para ti, para que tengas esa claridad, para que no te autoengañes, para que puedas tener pues como una guía de cuál es el momento de tu vida en el que te encuentras, y también puede servirte mucho
para cuando acudas a la terapia, lo hagas ya con mayor conciencia. A veces me llegan a la terapia, pero vaya, totalmente inconscientes, llegan nada más a quejarse, y está bien que uno se queje, yo soy muy buena para escuchar, no crean que solo sé hablar, también el saber escuchar es todo un arte. Puedo escuchar tu vómito emocional, que me cuentes todas tus penas, pero no te puedes quedar ahí. O sea, la vida sigue adelante. No puedes decir nada más cuánto sufro, sino qué decisiones tengo que tomar. Y algunas decisiones requieren mucha valentía. Pero para eso primero, la claridad. ¿Qué es lo que más yo propongo en mis videos? Ayudarles a tener mayor claridad. Ya sabes que si en un momento dado quieres ya la ayuda particular, específica, individualizada, estoy a tus órdenes, no solo aquí en la Ciudad de México, donde yo vivo, sino que también ahora tenemos todas estas ventajas de hacerlo pues vía Skype o vía telefónica, de cualquier parte del mundo. Si tú quieres contactarme, yo con todo mi cariño, con toda mi experiencia y mi comprensión, voy a ayudarte a que salgas adelante, pero requiero de tu cooperación. Tampoco soy el hada madrina con varita mágica que te va a resolver la vida. O sea, yo te voy a ayudar a que veas en qué situación te encuentras, dónde estás parado o parada, y a darte los recursos que a ti te permitan poder reconstruir tu vida. Créeme que sí se puede. He tenido el honor, el privilegio de poder acompañar a muchas personas que me han honrado con su confianza en todo este proceso. Ya sabes, con todo mi amor, este video para ti, para que analices las 10 etapas de la relación de pareja. Hasta la próxima.